hacer diferentes ritmos con el piano. En una guitarra es fácil, se pone un acorde y se va moviendo la mano derecha haciendo diferentes ritmos, pero en un piano puede resultar como un poco más complicado. La forma más fácil o más bonita que se suele hacer a la hora de acompañar con un piano a través de acordes es arpegiar. En el capítulo anterior estuvimos viendo los acordes del piano, cómo se daban. Recordamos que se formaban a través de terceras, o lo que era lo mismo, una sí, una no, una sí, una no, en la posición natural. Entonces, si yo pongo dos manos, aquí tendría do y aquí tendría otro do. Pues un buen ejercicio sería hacerlo todo arpegiado. Piso el pedal para que lo mantenga. Así, esto que suena tan bonito, si no lo arpegiara, haría do, la, re. Ese sería un arpegio ascendente, se puede ser descendente. Este sería el arpegio descendente, se puede hacer a la vez o podríamos hacerlo a la vez también. Por ejemplo, otra forma de hacer acompañamiento aparte de arpegiar es ir haciendo diferentes elementos rítmicos, por ejemplo, el de vals. Una variación de este mismo acorde, siempre fijaros. Lo estoy haciendo así para que se vea bastante bien lo que estoy haciendo. Es, o aquí, existe una variación de vals que es ir contestando con la quinta, que a mí personalmente me gusta más y da la sensación como si estuviéramos tocando un bajo haciendo do, mi, si, mi, si. Esa misma canción. Esa sería otra forma de hacerlo. Luego tenemos el ritmo polka o de paso doble. Siempre veis el acorde, en este caso estoy haciendo un mi mayor. Nuestro famoso Paquito, que también se puede ir haciendo contestando con la quinta. Mi, si, mi, si. Entonces sonaría. El concepto más o menos nos queda claro. Otra forma también que tenemos de hacer es hacer lo que llamamos tumbar un acorde, hacer un tumbao. Para eso vamos a utilizar el acorde, lo voy a hacer así para que se vea. Vamos a jugar con las notas de paso que hay alrededor. Cada acorde al cambiar tendría una nota, pero generalmente si yo me mantengo en la. A esto se llamaría la con bajo en sol. Luego hacemos un ritmo sincopado y nos. Pudiendo utilizar las notas que están aquí. Vamos
de la, la, si, do, re, pasamos a de re pasamos re, mi, fa, sol, a sol, de sol, sol, la, si, do, a do, do, re, mi, fa. Así vamos cambiando de acorde y empieza y termina en el mismo acorde. Utilizando ese movimiento tendríamos... De mi tierra, me parece, Gloria Estefan. Bueno, pues esto sería todo, más o menos, en relación a lo que son los acordes. Evidentemente hay muchas más cosas, hay mucha más variedad, pero entiendo que este vídeo es para la gente que está empezando y para darles una pequeña guía. Está bien, si tenéis alguna duda, pues no lo escribís y tratamos de solucionarla. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.